Excelentísimo y reverendísimo señor obispo de Astorga, don Jesús Fernández González, el magisterio de cuyas palabras yo comparto. Señor alcalde de esta gran villa de Villafranca del Bierzo, una villa a la que yo he venido en numerosísimas ocasiones desde hace muchos años y de la que siempre me voy con la sensación de que me queda mucho por ver y disfrutar, mucho más de lo que ya he visto y lo que he disfrutado. Don Anderson Teófilo Batista, señor secretario general de la Fundación Edades del Hombre y señor comisario de la exposición, don José Enrique Martín y don Miguel Ángel González. Ustedes saben que yo creo en la causa de las edades. El verbo creer yo lo utilizo muy limitadamente. Mis creencias son muy concretas. Pero de las realidades humanas, una de las que yo creo es en las edades del hombre. Y a lo largo de nuestra relación, que es yo creo muy cordial y muy intensa, cuando he tenido que cambiar de opinión, he cambiado. Yo no soy partidario de mis errores. Señoras procuradoras y señores procuradores de las Cortes de Castilla y León, señor delegado territorial, don Eduardo Diego Pinedo, directores generales, director general de Patrimonio, no puede estar aquí el director general de Turismo, como sería su deseo por una enfermedad. El director general de Patrimonio y el director general de Turismo están entregados a estas edades del hombre y su aportación es absolutamente fundamental. Señora diputada nacional, señores alcaldes, concejales, diputados provinciales, colaboradores, medios de comunicación, señoras y señores, y por supuesto también señor comisario celestial. Le ha invocado a usted el comisario de la exposición, pero evidentemente el nombre del párroco de don Tomás Alija, aquí es un nombre que tiene que ser recordado muy señeramente, y yo lo hago así, desde el corazón, porque soy muy consciente de lo que don Tomás trabajó porque las edades estuviesen como deben estar en Villafranca del Bierzo. Estarán desde mediados de junio hasta el próximo mes de noviembre. Y este es uno de los ciclos expositivos más importantes de España, no, del mundo del español, de la cultura española sin fronteras, y constituye una cita imprescindible para cualquier persona interesada en nuestro extraordinario e incomparable patrimonio histórico-artístico. Este año, por primera vez, la muestra tendrá lugar en dos comunidades autónomas, en Castilla y León y en Galicia. Y Villafranca, evidentemente, es el punto de hermanamiento de estas dos comunidades. Yo soy de Béjar, del sur de Salamanca, y yo también soy de tierra de frontera. Es decir, entre el sur de Salamanca y el norte de Cáceres, Extremadura, yo nunca he visto la diferencia. Yo no creo en las fronteras. Las fronteras son las cicatrices de la historia, y el español, nuestra lengua y el patrimonio, el español y el gallego, las lenguas y el patrimonio, son las venas que recorren esas cicatrices por debajo y nos hermanan, y esas venas afloran en Villafranca. De manera que la elección de Villafranca para estas edades es especialmente afortunada. Y si es afortunada la elección de Villafranca, a mí también me lo parece el título elegido para esta exposición, Hospitalitas, la gracia del encuentro. Y en ese sentido me parece extraordinario el cartel de la muestra. Miren, son dos hojas que dan, es una puerta con dos hojas que da entrada a dos estancias. En una de ellas se recibe al peregrino y al fondo está el rojo incandescente del cariño, del fuego del hogar que le acoge. Y la otra estancia se abre sobre el verde de la esperanza. Y yo creo que verdaderamente ese es el sentido de esta gran exposición, que constituye uno de los ejes vertebrales
de España, de Europa y de la humanidad. Las edades del hombre se han consolidado como un hito de prestigio, con proyección absolutamente en todo el mundo. Nosotros, la Consejería de Cultura, ha estado ahora en México y les puedo garantizar que esta convocatoria en Villafranca del Bierzo y en Santiago de Compostela ha despertado un interés desbordante. Desde su puesta en marcha, en 1988, yo estuve en aquella primera exposición, fui además el secretario de las edades, lo recordará, fui con Rafael Alberti. Yo he estado en todas las exposiciones de las edades del hombre y las he visto crecer. Nació muy bien, pero no ha cesado de crecer y ahora va a seguir creciendo porque da un paso adelante cualitativo e importante. En total, 12 millones de personas. Se dice pronto, las palabras son las palabras y se dicen con mucha rapidez, pero detengámonos en este dato absolutamente tumbativo. 12 millones de personas han pasado por las distintas sedes. En los distintos ciclos expositivos se han presentado más de 5.200 obras de artes. Y lo que es más importante, lo ha dicho el secretario de Edades, Edades no solo expone, sino también conserva y revitaliza y pone en valor, revaloriza nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestras 9 provincias. Y es fundamental el trabajo que ha desarrollado de recuperación y de restauración. Es un trabajo para muchos años, es un trabajo para siempre. Edades está salvando una parte fundamental de nuestro patrimonio. Lo está salvando y lo está poniendo en valor. Y está diciendo al mundo lo que somos Castilla y León, porque Castilla y León somos esto. Castilla y León somos nuestra lengua, por supuesto también el gallego y todas las manifestaciones lingüísticas, pero somos nuestra lengua, somos el español, que es una de las lenguas de cultura del mundo, y somos nuestro inmenso patrimonio. Esas son nuestras señas de identidad y la Junta de Castilla y León ha participado y ha colaborado en todas las convocatorias, excepto en una, la del año 22 en Plasencia. Miren, yo creo que se aprende mucho de los errores y no se trata de insistir en ello, se trata de insistir en el aprendizaje. Yo creo que fue un error que las edades saliesen de Castilla y León y yo creo que es una maravilla que vuelvan. Y de los errores se aprende. Todo el mundo se equivoca, todos tenemos derecho a equivocarnos, no existe ninguna obra perfecta y no vean en mis palabras ninguna censura. Vean en mis palabras que asumo un aprendizaje. La Junta de Castilla y León ha colaborado en 26 exposiciones, colabora en esta y creo yo que seguirá colaborando siempre con Edades del Hombre. Y es que este proyecto se identifica plenamente con los pilares estratégicos que en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte nos hemos marcado para la presente legislatura. Promocionar y fomentar la gestión integral e innovadora del patrimonio de Castilla y León a través de un modelo que involucra a todos los agentes del sector y permite facilitar un mayor y mejor acceso de la sociedad a la cultura. En este sentido, estamos promoviendo un ecosistema de entidades que gestione el patrimonio con herramientas digitales y que potencie su posicionamiento como recurso económico y social. En este ecosistema que estamos creando, Edades del Hombre es el modelo. Edades del Hombre es el modelo. Es ese modelo el que queremos, lo tenemos ya en Atapuerca, es el que estamos creando en Las Médulas, el que estamos creando en Sierra Verde y es el modelo. Y ese modelo nos necesita absolutamente a todos. Con frecuencia nos enzarzamos
en disputas que son legítimas, son absolutamente legítimas. Pero cuando hablamos de patrimonio y cuando hablamos de edades, yo creo, eso que se suele decir, hay que estar al margen de las cosas que nos separan. No, en este caso no hay que estar al margen, hay que estar por encima. Porque nuestro patrimonio y la causa de Villafranca, la causa de Santiago de Compostela, la causa de las edades, nos une a todos y con ella nos tenemos que identificar. Yo estoy muy agradecido a la colaboración institucional público-privada. Estoy muy agradecido a la Fundación Las Edades del Hombre, a las instituciones provinciales y locales, como la Diputación Provincial. Señor vicepresidente, me saluda al presidente de la Diputación de León. Tenemos con él una relación magnífica y tiene toda nuestra consideración. Al Consejo Comarcal del Bierzo, al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. Estoy muy agradecido a las asociaciones y colectivos empresariales provinciales y locales que tienen el objetivo de implicar al sector mediante la creación de nuevas propuestas que incentiven el éxito de las edades del hombre villafranquinas. Y estoy muy agradecido a los organismos nacionales e internacionales con los que colaboramos, como Tour España, con su red de oficinas de turismo en el exterior y las casas de Castilla y León en el extranjero, que están apoyando muy decididamente esta celebración. Esta colaboración público-privada es absolutamente esencial e irrenunciable. Villafranca del Bierzo es un conjunto histórico donde concurren varios bienes, muchos bienes, infinitos bienes de interés cultural. El Camino de Santiago, el Castillo, la Colegiata de Santa María, la Iglesia de San Francisco de Asís, la de San Nicolás, el Real, la de San Juan o de San Fit, la de Santiago, el Monasterio de Nuestra Señora de la Anunciada, que yo tuve el inmenso honor de... Nuestra consejería tuvo el inmenso honor de declarar bien de interés cultural. Y en este sentido, déjenme resaltar que ha habido personas fundamentales. Miren, las cosas no se hacen solas, las cosas siempre las hace alguien, las hacen personas. Y a veces no sé generoso con las personas que hacen las cosas. La declaración BID del Monasterio de la Anunciada es un modelo. Les dije antes que Edades es nuestro modelo en entidades de gestión y ahora les digo que esta declaración de BID fue un modelo. En consonancia con la comunidad de las Madres Clarisas, 5 personas promovieron el expediente y nos mandaron un expediente como no hay otro. Es la primera declaración de BID que responde absolutamente a nuestros deseos. Están registrados allí más de 1.500 bienes artísticos, desde crucifijos, desde calvarios, a pequeñas tallas. Y eso garantiza una protección integral. Cuando se declara un BID, yo a veces estoy muy preocupado porque se declara el edificio, pero no se saca un inventario exhaustivo de los objetos que ese edificio acoge. Y aquí ha habido cinco personas que lo han hecho con exhaustividad y con rigor. Déjenme citarles: doña Consuelo Álvarez de Toledo, doña Flor Álvarez de Toledo, don Fernando Bruzman Álvarez de Toledo, don Alonso Halter y don Pedro Halter. Les estamos inmensamente reconocidos. En la Consejería de Cultura y Turismo, Turismo y Deporte, consideramos primordial atender al patrimonio cultural de este municipio y así lo venimos haciendo. En este momento está en ejecución la restauración de la calle del Agua y otras intervenciones. Miren, yo estoy seguro de que Hospitalitas constituirá un éxito que no tendrá, que difícilmente encontrará parangón. Pero déjenme terminar con una declaración. Ustedes, los villafranquinos, lo han dicho, y yo lo sé, me lo han dicho en repetidas ocasiones, me consta así,
deseaban esta exposición en Villafranca. Pues sepan ustedes que este consejero y esta Consejería de Cultura también la deseábamos. Muchas gracias.